Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que en estos momentos están sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que esto es 40 minutos de diálogo. Soy Jesús Gutiérrez, le doy la bienvenida y le digo buenas noches y gracias por estar en este espacio informativo de 40 minutos. Recuerde, los invitamos para que se mantenga bien informado. Lo que otros no lo dicen, aquí se lo decimos puntualmente y lo más importante al instante. Tenemos toda la información de todos y cada uno de los acontecimientos que se dan, que se registran aquí en nuestro municipio. Y vámonos rápidamente con la primera nota que le doy a conocer en este espacio informativo, donde le damos a conocer un accidente de última hora que se acaba de registrar allá sobre la avenida México A y la calle 9. Esta es la siguiente información del compañero Medina Comparán desde allí, desde el lugar de los hechos. Adelante con esa información. Ahí está la información. Cabe resaltar en esta nota del compañero Francisco Medina Comparán del semanario Cuarto Poder, solamente hubo daños materiales, afortunadamente, y como lo dio a conocer la información, no hubo personas lesionadas. Es la nota que se da principalmente allí desde el lugar de los hechos. Información, como le repito, igual de última hora en este acontecimiento. En otra información también que le voy a dar
a conocer este fin de semana atareado los accidentes de automovilísticos en diferentes puntos de la ciudad y en distintos lugares. Este es otro accidente más que tuvo lugar, esto sobre la Aquino y la calle 13. Un percance, uno más, como le informo, el exceso de velocidad y la falta de precaución al momento de transitar por una de las vialidades. Esta es la siguiente información precisamente desde allí, desde el lugar de los hechos donde una persona resultó gravemente lesionada. Adelante con esa información. Bueno, estamos en espera de recibir el audio, sobre todo de la nota informativa, como le informo, en este accidente de tránsito que tuvo lugar precisamente allí, en lo que viene siendo ese domicilio de la avenida Hidalgo y la calle Tercera. Estamos tratando de localizar la información. Daños totales, así como lo mencionan en el hecho. Pero antes de esta nota le doy a conocer precisamente otro accidente, igual de nuestro compañero reportero Francisco Medina Comparán, del semanario Cuarto Poder, en el lugar de los hechos, donde también hubo personas lesionadas. Como siempre y como en la mayoría de estos accidentes automovilísticos, cabe destacar que es la falta de precaución, el exceso de velocidad, combinados a veces o en la mayoría de las ocasiones con las bebidas embriagantes. Ahora sí nos vamos al choque, sí, al accidente, primero que nada, en la avenida Aquino y la calle Tercera. En estos momentos se están sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos en la avenida Aquino y la calle 13. Esto en el siguiente reporte. Una aparatosa volcadura, al parecer con dos personas gravemente lesionadas. En estos momentos estamos viendo ya los vehículos participantes. Uno de ellos quedó totalmente destrozado en lo que es la parte de la esquina de la calle 13 y la avenida Aquino. También en estos momentos están participando paramédicos de la Cruz Roja, quienes van a de esta manera trasladar a las personas inmediatamente a un hospital de esta localidad para recibir una mejor asistencia. También ya estamos viendo el área totalmente acordonada por lo que viene siendo elementos de la Policía Municipal. En espera de que elementos de la Policía Municipal asignados a los peritos realicen las investigaciones y los peritajes correspondientes ante este aparatoso accidente. Como le informo, le repito, hay dos personas gravemente lesionadas. Luz Ámbar está trasladado a una de las personas más que resultó gravemente lesionado en este aparatoso accidente. Es la información y es el reporte que tenemos para todas las personas que en este momento se están sintonizando y están de esta forma atentos a la información que le estamos dando. Ahí estamos viendo uno de los vehículos, al parecer, que quedó prácticamente destrozado, como se observan las imágenes, aparatosamente. En estos momentos, como le decía hace un momento, personal también de los bomberos están participando en la labor. Para de esta manera también tuvieron que utilizarse, nos están confirmando, las llamadas quijadas de la vida para desprender de entre los fierros y los metales a una de las personas que quedó atrapada en el interior de la cabina de uno de los vehículos participantes. Al parecer es un vehículo de especial, uno de los que estamos observando precisamente aquí, que se encuentra en el lugar. Ahí los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, los peritos, están realizando los peritajes correspondientes y de esta manera llevar a cabo la investigación sobre este incidente que se ocurrió precisamente en lo que viene siendo, le vuelvo a repetir, el domicilio, por si se acaba usted de conectar, es avenida Aquino y la calle 13, sobre la pura esquina. Asimismo también cabe señalar, como le informaba hace un momento, los elementos policíacos de esta manera están llevando a cabo la investigación y determinar las causas que revelen prácticamente del accidente ocurrido aquí precisamente en el lugar. Nos están confirmando que fueron dos personas gravemente lesionadas. Otro de los vehículos es ese pickup que se aprecia en las imágenes color azul, el cual al momento del impacto se volcó también posteriormente, se introdujo a lo que viene siendo el lote, el terreno de una vivienda particular que se localiza aquí en el sitio. También están participando en este rescate y estamos observando a personal, en este caso voluntarios, quienes están coadyuvando en las acciones para determinar precisamente las causas. Ahí podemos observar los dos vehículos, como le decía hace un momento, que participaron en este accidente. El otro que se encuentra prácticamente volcado sobre lo que es el costado izquierdo del mismo. El otro más se localiza precisamente allí en el lugar. Igual para todas las personas que en estos momentos se acaban de conectar a la transmisión que le estamos llevando desde aquí, desde lo que viene siendo la avenida Aquino
y la calle 13 sobre la esquina. Un aparatoso accidente de tránsito con dos personas gravemente lesionadas. Es el reporte y la información que se tiene precisamente desde aquí, desde el lugar. Las personas fueron desprendidas, una de ellas que quedó prensada en el interior del automóvil, uno de los participantes en este aparatoso accidente. En el mismo cabe señalar que viajaban otras personas quienes afortunadamente no presentaban lesiones de consideración. Fueron revisadas por los paramédicos aquí en el sitio y determinaron que no era necesario ninguna intervención médica, por lo cual fueron dadas de altas aquí en el lugar. Y en la información ya recabada, en los datos de las características de los vehículos que se aprecian en las imágenes, un pick-up de modelo reciente, al parecer de la marca Chevrolet, que queda así de esa manera posteriormente de ser impactado de arriba lo que es el cordón de la banqueta, así como el cerco de la vivienda particular, y queda sobre esta parte en ese sentido. El otro más, uno de los vehículos, así estamos observando la imagen precisa que le estamos llevando desde aquí, desde el lugar del accidente. Igual para las personas que siguen conectándose, que siguen preguntándose qué es lo que está sucediendo desde aquí, de lo que viene siendo la Quino en la calle 13. Hasta aquí la información, por su atención, muchas gracias. Que pase muy, pero muy buenos días. Gracias y pásela bien. Bueno, y en una noche atareada principalmente de accidentes automovilísticos, no podía faltar en la avenida Revolución y la calle 34. Otro vehículo más impactaba así, de esa manera. Y esta es la siguiente información de nuestro compañero Francisco Medina Comparán, del semanario Cuarto Poder. Adelante con esa información. Pasamos a la avenida Revolución y calle 34, se encuentra en la cordillera de Andy, donde una tremenda bolsa rola. Había una persona prensada. Fue lo que se nos informó, como pueden ustedes observar, transmitiendo este vivo semanario del Cuarto Poder. Y ahora sacaron a la persona. Aquí se encuentran bomberos, se encuentran varias gentes aquí. Estamos transmitiendo este vivo. Pueden ver ustedes ahí, usar las tijeras ahí y apoyar ahí para protección. Pero ya por tres amigos. Aquí vemos a los ambas. Ahí está la persona lesionada allá adentro. Color blanco, como pueden observar, quedó en la posición con el viento para arriba. También con eso los peritos aquí de tránsito, bomberos. Ampliando esta información, le doy a conocer que se registra esa noche del sábado un accidente, esto en la Revolución y la calle 34, de un vehículo Toyota Camry de modelo reciente, en el cual viajaba en exceso de velocidad, pierde el control a la destreza del volante y termina volcándose posteriormente. De inmediato atienden al llamado paramédicos de la Cruz Roja, Cruz Ámbar, Estatal Sonora, así como el comandado por comandante Juan Núñez, quienes al llegar al sitio atienden a una persona lesionada. Después de su valoración, deciden trasladarla inmediatamente al nosocomio de la localidad para una pronta recuperación y atención médica. Los oficiales de tránsito municipal trabajan ya en el peritaje correspondiente para delimitar las responsabilidades de este accidente. Cabe señalar, en la mayoría de los choques es sobre todo por el circular en exceso de velocidad, como se encontraba allí principalmente. Y en esto más, en uno más, como le dimos a conocer puntualmente, no fue la excepción en este accidente de tránsito. Así mismo también en otra información que le doy a conocer, nomás deme tantito tiempo y le informo lo siguiente. Ahí está. En otra información le decía a usted esto también en una noche, en un sábado, donde no faltaron y no se hizo sobre todo esperar las detonaciones con arma de fuego, las riñas entre los distintos grupos de pandilleros principalmente. Esto ocurría en el Chula Vista número 2, que dejó como saldo una persona lesionada. Esta es la siguiente información del compañero 911 Noticias.
Bosco Real, somos 911 Noticias y nos encontramos aquí en la Chula Vista 2, donde se acaba de registrar una riña sobre los cholos. Hubo detonaciones de arma de fuego y le pegaron un rozón de bala a un presunto cholo que estaba aquí en la Chula Vista. Ya las unidades municipales, así como las unidades estatales, están aquí en el lugar. Los elementos de la Cruz Roja quieren atender a la persona que quedó lesionada sin gravedad. Fue un rozón en la oreja, donde un rozón de disparo por una riña que tenían aquí entre los cholos. Pero eso es lo que se tiene. Una riña entre cholos. Detonaron sus armas y le pegaron un disparo en la oreja de rozón a una persona. Aquí ya están con la policía municipal, así como la policía estatal, y los elementos de Cruz Roja están atendiendo a la persona, ya que se encuentra por el peligro, que están atendiendo en estos momentos, ya para ser trasladada a un hospital de la localidad para su pronta recuperación, pero no tiene, bueno, hasta el momento tenemos que no es de gravedad, solamente tiene un rozón de disparo, un rozón de bala en la oreja. Y es lo que tenemos de información. Ya vamos a recaudar más información para tenerles todo aquí. No, mirando, ahí está la persona está hincada, está recibiendo atención médica por los elementos de los socorristas de la Cruz Roja. Se vio mucho movimiento policiaco aquí en Chula Vista. Ya, pues ya se está levantando la persona, el chaval, el herido, está levantando ya para, pues no va a ser necesario trasladarlo al hospital. Así que, pues, afortunadamente, le pasó rozando la oreja después de andar en una riña entre pandillas. Ya los elementos de policía municipal van a hacer un rondín ahorita para estabilizar y calmar la situación, ya que se presentó crítica por la acción de los cholos que andan aquí disparando al aire. Bueno, pues esto es lo que causó una riña entre pandillas, un lesionado por arma de fuego en la oreja, un oso. Afortunadamente no se movió más allá de la oreja, no pasó a mayores. Pero le va a servir como escarmiento para que no ande en pandillas, no ande de cholo en las calles, para que se evite estar en esas malas compañías. Bueno, pues es la información que tenemos, una persona lesionada por arma de fuego. Bueno, pues esta es la información precisamente desde allí, desde el lugar de los hechos. En otro accidente más también que tuvo lugar principalmente en este choque, donde participaron personal de la Cruz Roja y las diferentes corporaciones de emergencia. El conductor de un sedán de la marca Calidad, quien aparentemente iba borracho, fíjese usted, bajo los efectos de las bebidas embriagantes, se impactó contra los vehículos estacionados. Fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. El vehículo presunto responsable es el que aparece aquí a continuación, es uno de color azul, el cual se impactó primero con nada contra un Nissan color negro, y así posteriormente este a su vez impactó otros vehículos que se encontraban allí en el sitio de una empresa particular de ISIS. Este fue el resultado de ese accidente de tránsito ocurrido aquí en nuestro municipio. Y en otra información también que le doy a conocer puntualmente en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo. En la siguiente nota principalmente le informo sobre los acontecimientos. En este caso también tenemos servicio social. Se solicitaba apenas el día de ayer, en la información que se tiene precisamente en este espacio informativo que nos enviaron, esta persona que aparece a continuación en la pantalla de su monitor, es una persona que estaba solicitando ayuda ante la situación de la enfermedad que tenía principalmente. En el servicio social solicitan ayuda de todos los sanluisinos. Se trata chicas del joven Jorge Pollito, así es conocido. En la madrugada se les puso malo a su mami, convulsionando en su casa 3 veces y otra 2 en el hospital. Es urgente hacerle una resonancia magnética, por favor, hay que ayudar. Sé parte del corazón, cada convulsión también que le daña su cerebro, porfa, esta era la solicitud que hacía. Además de una rifa, los números ya están disponibles a todos los que quieran participar, a 20 pesos el boleto.
todo esto es, como le repito, con la finalidad principalmente de apoyar a esta noble y gentil causa de este joven conocido principalmente como el Pollito. Una madre encuentra a su hijo después de varios años, sin saber que así fue principalmente como lo encontró. Esta es la siguiente información desde el enlace que se da a conocer, y esto aparece a continuación en las redes sociales. Después de tantos años, esto fue un encuentro entre madre e hijo. Esta es la siguiente información que se da, como le repito, a conocer. Bueno, pues ahí está la información, ahí está la imagen del encuentro. Sobre todo, créame que se pone la piel chinita al momento de ver esta escena. Su hijo era una persona de calle, él deambulaba y se encontraba como muchas personas que existen, que hay principalmente aquí en nuestro municipio. Ahí está el encuentro, es una imagen que la verdad llama la atención y sobre todo concientiza de alguna otra forma a todas aquellas personas que tienen a sus familiares que existen y que están sobre todo en condiciones de calles. Esa es la nota y esa es la información precisamente desde allí, desde ese lugar. En otra información también que le doy a conocer en este espacio informativo de los hechos que acontecen principalmente aquí en nuestro municipio, donde le informo sobre lo siguiente ocurrido principalmente el día de hoy, que lamentablemente en hechos que fue encontrada una persona sin vida. Esto es en la zona desértica. Esta es la siguiente información que se da a conocer principalmente en los medios de comunicación, en Notifase como Estelar, y en esta nota refiere lo siguiente de los hechos. Asimismo, le doy a conocer que también en esta información cabe destacar principalmente, como le decía, la intervención. Encuentran cuerpo semienterrado. Esto es en el área de las antenas de aquí de San Luis Río Colorado, como resultado de un operativo de búsqueda a cargo del grupo de madres buscadoras. El domingo pasado, en la zona desértica, a la altura de las antenas, fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre en el que se apreciaron huellas de violencia en el rostro. Los peritos del momento del levantamiento de evidencia, sobre todo, anotaron que tenía todas las manos y los pies atados. Sobre todo, fue acerca de las 8 de las 11 de la mañana cuando localizaron el cuerpo dentro de una fosa. Esto es a la altura de la calle San Miguel y San Emeterio, donde procedieron al acordonamiento con el fin de que los peritos buscaran pistas. Tras dar conocimiento a la unidad de investigación y litigación, los restos humanos fueron trasladados inmediatamente a la funeraria en turno para la autopsia de ley correspondiente. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se harán pronto cargo de esta situación y tratando sobre todo de lograr la identificación con los reportes de las personas desaparecidas. Descanse en paz, ya fue encontrado sin vida, lamentablemente, y en esas condiciones el cuerpo de esta persona. En otra información también que le doy a conocer el día de hoy, de última hora, también de corte policiaco, en esta acción que llevan, aseguran agentes de la policía municipal a una persona como narcomenudista. En esta información, presuntos narcomenudistas fueron asegurados por elementos de la policía municipal
evitaron sobre todo la distribución de al menos 1,000 dosis de narcóticos. Ponen a disposición de la Fiscalía Federal a 2 individuos que fueron asegurados en posesión de 200 gramos de narcóticos sin liminar a la metanfetamina, luego de que fue interceptado el vehículo al infringir el conductor el reglamento de ley de tránsito. La detención de los hombres y el aseguramiento de las drogas se registraron durante las primeras horas desde el domingo, cuando el operativo preventivo se percató sobre todo de un vehículo que era tripulado en exceso de velocidad sobre la Avenida México y la calle 48, esto en la Colonia México precisamente. Se trata de una vagoneta de la marca Nissan, línea Pathfinder, modelo 1999, de color negro sin placas de circulación, en el que viajaban los sujetos y solamente el copiloto de nombre Eduardo, de 40 años de edad, con domicilio local y originario de Costa Rica, Sinaloa, bajó del auto. Asimismo, también cabe resaltar que el conductor se dio a la fuga, provocando una fuerte persecución por varias avenidas hasta lograr esto, la detención del mismo en la Lázaro Cárdenas y la calle 10, de donde se descendió para seguir la carrera a fuerza de pie, asegurando metros adelante al de nombre Juan, de 39 años de edad, también que tiene domicilio local y originario de Uruapan, Michoacán. Asimismo, también el vehículo, una bolsa con una sustancia blanquiza y características a la metanfetamina, que dieron un total de peso de 200 gramos, una báscula gramera, bolsas para empaque, un celular y dinero en efectivo. Cabe resaltar que los detenidos, las drogas, los utensilios y el vehículo y el dinero quedaron a disposición de la agencia ministerial correspondiente sobre esta detención en curso. Así, de esa manera, fueron detenidos los presuntos narcomenudistas, como se da a conocer, sobre todo, como le informo, en la recuperación de la nota que se está dando precisamente en este espacio informativo. Bueno, y en otra información más también que tenemos en este espacio, que le damos a conocer y sobre todo puntualmente, en el cual, deme poquita chancita, otra vez tenemos problemas aquí. Bueno, ahí está ya la información sobre los acontecimientos, le decía a usted, en un reporte que nos están haciendo llegar anónimamente. Usted lo puede hacer también directamente, este espacio informativo, al teléfono 653-10-278-41, ahí por el WhatsApp pueden mandarnos cualquier información sobre cualquier acontecimiento y en cualquier evento que se dé, sobre todo aquí en nuestro municipio. Bueno, en otra nota que le dé a conocer, sobre todo el día de ayer, oficiales municipales salvan la vida de un niño. En esta acción cabe destacar principalmente la atención de los elementos de la policía municipal, en la cual, pues, según la información que se tiene precisamente, le salvaron la vida a un niño en hechos que ocurrieron acá en lo que es, bueno, por allá por donde es la colonia Aviación. Oficiales municipales le salvan la vida a un niño de 2 años de edad que se estaba asfixiando en la colonia Aviación. En esta información, familiares de un menor de 2 años de edad piden auxilio vía telefónica al C5. De inmediato, los oficiales municipales arriban al sitio para atender el reporte, percatándose que el menor perdía el sentido a causa de un objeto obstruyendo las vías respiratorias. Rápidamente, los oficiales iniciaron las maniobras correspondientes también para arrojar el objeto. Gracias a la rápida reacción de los policías municipales, el menor reaccionó a la maniobra y liberando las vías respiratorias. Asimismo, el menor recuperándose poco a poco, los oficiales pidieron atención médica para que fuera valorado en el menor y atender a la madre, ya que presentaba una crisis nerviosa. Al sitio llegan bomberos rurales y Cruz Roja para apoyar a la atención de ambas personas. Reconocimiento sobre todo a los agentes municipales en esta acción y en esta heroica y rápida acción que lograron llevar a cabo los agentes policíacos. Bueno, y en otro servicio social que le vamos a presentar, es importante que usted coadyuve, colabore con la localización de esta joven, la cual se encuentra en calidad de desaparecida. Se ha mandado a los diferentes medios de comunicación, sobre todo la oportuna acción de nosotros los amicinos, en este caso para llevar a cabo una búsqueda especial. Es una joven desaparecida, temen por su integridad y por su vida sobre todo. Ayúdala a regresar a casa, su familia se encuentra totalmente desesperada. Sus hijos la esperan sobre todo, ya que es madre. Se trata de Juana Sánchez Amador, de 29 años de edad. Está desaparecida desde el 27 de septiembre, esto
desde el año 2022. O sea que desde este año y hace apenas unos días fue reportada en calidad de desaparecida. Ella salió de su domicilio en el kilómetro 57 rumbo a su trabajo aquí en San Luis Río Colorado, a donde nunca ha llegado o no llegó hasta el reporte y hasta el momento como se tiene. Como señas particulares es morena clara, altura 1.70, tiene un tatuaje en el antebrazo que dice el nombre de María. Asimismo también información familiar que Juana salió a trabajar, esto desde el miércoles 27 de septiembre aquí a San Luis Río Colorado, y nunca llegó a su trabajo. No se sabe nada de ella, se ha estado buscando, pero nadie tiene razón de ella hasta el momento. Cabe resaltar que manejaba un carro parecido color modelo al de la imagen de la foto. Su teléfono nos manda al buzón, dicen familiares, cuando le marcan desde ese día. Por favor, cualquier información, ayuden inmediatamente. Pueden llamar al número de emergencias, que es al 911, o también al 089 denuncias anónimas. Por favor, ayude a compartir sobre todo la información necesaria para tratar de localizar a esta mujer que se encuentra hasta estos momentos en calidad de desaparecida. Es la información que se tiene precisamente ya confirmada. En otra nota también que le damos a conocer, este es un aparatoso accidente de tránsito que tuvo lugar en la carretera Sonora, en donde dos cachanillas muertos fallecieron, uno más lesionado en el Altar Sonora, en un aparatoso accidente de tránsito. Fue la mañana del domingo alrededor de las 7 horas cuando se reportó el volcamiento de un vehículo tipo camioneta Nissan Kit color gris de modelo reciente, modelo con placas de Baja California, México, en el kilómetro 46 de la carretera internacional en el tramo Altar San Carlos, Santana, en Sonora. Dos personas perdieron la vida en el lugar y una más lesionada. Una persona quedó fuera del vehículo sin vida y la segunda quedó prensada. Se trata de un masculino, siendo este el conductor posiblemente de ese vehículo que aparece, vea usted, la forma tan aparatosa en la pantalla de su monitor. Esta es la información ya también confirmada sobre estos hechos. Y en más información también coadyuvando a las acciones de la búsqueda, fíjese usted que esta persona que aparece también a continuación en la pantalla de su monitor se encuentra hasta estos momentos en calidad de desaparecido. Es la foto y esta es la información. Su nombre es Rodolfo Armando Trujillo Zapata, tiene 28 años de edad. Desde el jueves 29 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, no se sabe nada de él. Unos vecinos dijeron que se le atravesó una camioneta donde se bajaron varios hombres y lo subieron a la fuerza, informó su hermana Araceli hasta estos momentos. Como seña particular, tiene un tatuada en su corbata, en el pecho, y unas cartas de barajas en el antebrazo también. También tiene cicatrices en ambos brazos de cortadas. La última vez que se le vio fue en la colonia Solaridad y traía puesto un short negro, camiseta verde, tenis negros marca Nike. Por favor, pide a la familia que cualquier información que les ayude a dar con el paradero de su familiar, comuníquese a los teléfonos, sobre todo al 911, al emergencias también, o al 089, donde también puede solicitar o dar a conocer cualquier información o datos o características de este joven que se encuentra, como le repito, hasta estos momentos en calidad de desaparecido. Otro accidente de tránsito, este ocurrió tan aparatoso, fíjese usted, otra más, y todo es a consecuencia, pero esto fue en Mexicali, Baja California, en la carretera Tijuana Rosarito. El exceso de velocidad, como ve y como lo mira usted, como aparece a continuación en la pantalla, tan aparatosamente, una persona perdió la vida, dos más resultaron gravemente lesionadas. Y vea usted qué tan aparatoso fue este accidente de tránsito. Y así se registran, y así se fue, y así se dieron todos los accidentes de tránsito. Vámonos con los que están interactuando con sus distintos mensajes por las plataformas digitales. Patricia Munguía, gracias te damos por estar en este espacio informativo. Gracias también, Patricia, por las estrellitas que nos están enviando. Recuerde que estamos por Notiface como estelar, principalmente Denuncia Ciudadana, Goyo Vargas, La Prensa, Notiface, Denuncias al Rojo Vivo, y también por el perfil de Jesús Gutiérrez, a quienes en estos momentos se están conectados. Le enviamos un saludo especial, gracias, le decimos por estar aquí en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo. Y vámonos rápidamente con la información del clima, porque no tenemos muy buenas noticias. Subirá sobre todo el día de mañana, según el pronóstico
de las altas temperaturas van a irse para arriba, así como lo escucha, aunque sea un día, pero va a ser un día muy caliente el día de mañana. Hoy, 3 de octubre, así estuvo el clima, 38 a la máxima y 24 a la mínima. Para mañana, 4 de octubre, será de 39 a la máxima, o sea que mañana de 39 a 40 grados, imagínese usted, llegará a 40 el día de mañana, 24 a la mínima. Pero para el miércoles existe un 20-30% de posibilidades de lluvia, ¿eh? A ver si el pronóstico nos sale así. 35 a la máxima y 24 a la mínima. Para el jueves de 36, para el viernes 37, el sábado 37 y el domingo desciende automáticamente así la temperatura. Este es el clima y estas son las noticias. Y yo soy Jesús Gutiérrez y le digo gracias por estar aquí en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo. Primeramente Dios, y nos vemos el día de mañana por la radio, por la 1520, donde también usted nos puede sintonizar y mantenerse informado de todos y cada uno de los acontecimientos que se dan, que se registran aquí en nuestro municipio. Recuerde que lo que otros no le dicen, aquí se lo decimos y puntualmente, donde en estos momentos también están informando por allí que se están escuchando detonaciones en un mensaje que nos hacen llegar. Detonaciones nos dicen por acá por la Durango y 17, 18, 19, se escuchan muy fuerte una balacera. En la noticia que nos dan, un saludo especial para todos los que en estos momentos están conectando también por el perfil de Jesús Gutiérrez, un saludo por las plataformas de Notiface. Estamos en 12 episodios en Notiface, nos puede escuchar íntegramente, directamente aquí en este espacio informativo, y por la otra, detrás del estudio, precisamente allí usted nos puede también monitorear y escuchar directamente en este espacio informativo. Nos vamos, primeramente Dios, y nos vemos, recuerde, el día de mañana en Despierta San Luis, por la radio, por la 1520, también por MyTunes Radio y por las plataformas digitales, nos puede escuchar. Hasta la próxima, pásela bien. Fuera del aire.